bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque de esta edición de hoy jueves, previernes, como ustedes le quieran llamar. Y tenemos más informaciones con respecto a lo que veníamos hablando en el bloque anterior de flexibilización de aperturas para los comercios, para los negocios, para poder volver a trabajar. Y ahí ahora también, Marita, su turno, todo suyo. Muchas gracias, José. Sí, decíamos que San Juan, la provincia, está atravesando por este momento de habilitaciones y flexibilización de la cuarentena. Entre ellos, algunos sectores que las mujeres pedíamos mucho, y los hombres también. Sí, también, ¿no? Los hombres. Leyes, José. Fue las peluquerías y las estéticas, ¿no? Por eso vamos a tomar contacto directamente con Iliana Mariño. ¿Ella quién es? Ella es justamente quien está a cargo de la estética del estudio Iliana Mariño, sí. Porque nos va a comentar un poco cómo fue prepararse 80 días para poder mantener contacto con los clientes, para poder también, de alguna forma, ir preparando, porque hay que preparar todos, sí, los protocolos, y volver a trabajar en esta semana. Iliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. María Tapias y José González, en Dinámica Informativa, te saludamos. Buenas noches, María y José. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va, Iliana? Bien, aquí la tenemos. Bueno, sí, bien. Les cuento un poco mi experiencia. Sí. Dejar de trabajar fue un poco difícil y reaccionar a esta nueva tendencia de qué hacemos, porque nunca habíamos tenido una pandemia, todavía no teníamos experiencia. Entonces, nada, la falta de contacto con las clientas me llevó a hacer vivos. Nosotros estamos en este momento por el vivo número 11, sí, para no perder contacto con las clientas, por un lado, y acompañarnos sobre todo, porque creo que esta pandemia fue difícil para todo el mundo. Entonces, fue una manera de estamos juntas, nos acompañamos, y la excusa es un poco esto de la estética, de sentirnos bien, de la piel sana y el maquillaje. ¿Está bien? Entonces empezamos con pequeños tips, el grupo fue creciendo y nada, hoy las llamamos las coquetas y tenemos gente que nos sigue de todo el país y es muy lindo, chicas que cursan con enfermedades complicadas que también se engancharon mucho con esto, así que bueno, y preparándonos en el estudio y esperando la apertura, porque la verdad es que es difícil estar sin trabajar para todos nosotros, y nos fuimos preparando e informándonos sobre el protocolo en la prevención del COVID y siguiendo sobre todo la reglamentación del Ministerio de Salud y que nada, que el gobierno de la provincia fue emitiendo informes y demás. Bien. Iliana, decías que mantenías esta comunicación vía vivos, justamente, sí, a través de las redes sociales. Es también un poco ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Es poder utilizar las redes sociales a favor de esta información. Sí, totalmente. Porque yo soy docente, ¿está bien? Entonces, estoy acostumbrada a tener esta respuesta, esta consulta, y nada, pararnos frente a un celular y una cámara y hablar a nosotros que no trabajamos en el rubro fue como difícil. Primero es romper un poco el hielo y, bueno, animarme y decir, nada, ¿cómo lo hago? No sabemos cómo hacemos y nos fuimos acompañando de a poco. Ya te digo, vamos por el vivo número 11, y fue creciendo el grupo, y de las que no se maquillaban pasamos a tener comunicación en vivo y a invitar a otras participantes de diferentes partes de nuestro país. Tenemos hasta una tana en el grupo y bueno, es muy lindo, y sobre todo es ¿qué hago, Ili? ¿Qué me pongo? ¿Se me terminó la crema? ¿Qué desesperación? Bueno, tranquila. Aunque ustedes no lo crean, el estrés genera reacciones también en nuestra piel. Es como todos se volcaron a las redes, todo el mundo. Y bueno, tratamos de mantener contacto, no perder contacto. Y hoy estamos volviendo de a poco. Las estéticas, hace recién una semana estamos habilitadas. Entonces, nada, dando turnos de a poco, respetando todas las medidas que el gobierno nos pide, y se generan vínculos diferentes, y está buenísimo poder explotar en el buen sentido esto de las redes, porque nos ayuda y nos acerca un montón. Bien.
¿Cómo es el protocolo? Contanos, Ili, porque ustedes trabajan justamente muy fuerte, muy cerca de la gente, trabajan justamente con la piel, con el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo hacen para poder mantener esta distancia? Prácticamente sí. No existe. No, pero tenemos formas de mantener, depende del caso de la estética, ¿sí? Yo te puedo hablar en cuestiones generales, el gobierno estipuló cuidados o medidas preventivas, por un lado dentro del establecimiento, por otro lado tenés medidas a adoptar cuando tenés el contacto con la clienta y emitís un turno, que puede ser vía telefónica o por las redes, donde le adelantás todas las medidas de prevención que vas a tomar. Tiene que concurrir sola. Nosotros tratamos de que no haya nadie en la sala de espera. Nos tomamos turnos de una hora y media para tener un horario para poder higienizar todo cuando la clienta se retira. Todos los descartables deben ser realmente descartables, cubre camillas, debes tener tiempo cuando se retira para limpiar todo, los baños, picaportes, camillas, todo lo que uses. Y nosotras estamos con máscara, guantes de látex y tapaboca en todo momento. ¿Está bien? En el momento que creo que el único servicio que requerimos sí o sí que se quite el tapabocas es en el tratamiento facial, obviamente. Pero después tenemos otros servicios que, nada, perfilado de cejas y esas cosas, ella está en forma permanente con el tapabocas y bueno, desaparece un poco este vínculo tan cercano de llega la clienta, el abrazo, ¿cómo estás? Y ellas lo han tomado bastante bien, nos miramos y bueno, de lejos no nos podemos saludar y esas cosas que están buenísimas. Creo que esto nos enseña un montón como todo y yo ya me siento incómoda sin el barbijo. No puedo estar cerca de mi clienta sin barbijo. Claro. El problema es que el maquillaje creo que va a demorar un poco más porque ahí sí tenés todos tus materiales o los pincel, la pincelería, por ejemplo, es muy difícil de desinfectar, entonces eso va a demorar más, sí, seguro, sin duda. Bien. A eso Ileana justamente le iba a consultar porque la esteticista tienen diferentes funciones, una gran cantidad de trabajos para realizar, no solamente uno específico. ¿Esta apertura ha sido para todo? Bueno, recién lo decía maquillaje, pero hay otras actividades que no se han permitido, por lo menos en esta primera etapa. No, mira, creo que los tratamientos de cosmetología y estética fueron los últimos que se habilitaron, que fueron este lunes. La semana anterior ya se habilitó las chicas que hacen belleza de manos, pedicuría, y bueno, y anteriormente se había habilitado las peluquerías, ¿está bien? Peluquerías y barberías fue lo primero que se habilitó. Y creo que maquillaje va a llevar un poco más de tiempo porque es muy difícil de regular esa actividad. Nosotros lo que estamos tratando es de dar clases de automaquillaje para que aprendan a maquillarse cada una. ¿Está bien? Bien. ¿Ha sido difícil retomar los turnos, Ileana? O sea, ¿o estaban esperando poder volver? Mirá, María, realmente te soy sincera. Yo siento que esto de haber mantenido tanto contacto, te voy a hablar en lo personal, tanto contacto con mis clientas en los vivos, ¿sí? Porque era todos los miércoles, 19 horas, todas sabíamos que había vivo, ¿sí? Claro. Que no me fue difícil. Además veníamos charlando de esto de acompañarnos, de las medidas que íbamos a tomar cuando reiniciáramos la actividad, que a mí no me fue para nada difícil implementarlo, porque todas sabían que antes de llegar se van a limpiar los pies, va a pasar un segundo plano donde se lavan las manos. Yo tengo la suerte de tener el estudio en un departamento donde llegás y te lavas las manos inmediatamente, no tenés que ingresar a un baño, pero en lo personal te digo que no fue para nada difícil. Es más, se me han sumado muchísimas clientas nuevas que son estas coquetas que fueron enganchándose, o mirá, la hermana le dijo a la otra hermana, o la sobrina, mirá qué bueno, aprendí a vos que te gusta el maquillaje, y no fue para nada difícil. Lo que sí, estamos diciendo con calma, vamos a empezar despacio, porque debo tener un tiempo
Doy pocos turnos para alcanzar a desinfectar todo y cumplir con las exigencias que me parecen que están buenísimas. ¿Y cuántos turnos justamente das por día y el tiempo que tarda la desinfección una vez que termina un turno? Bien, qué buena pregunta. Mira, yo estoy dando turnos solo de mañana, ¿sí? Y creo que alcanzamos a dar 2/3 turnos como mucho. Y los doy mínimo de distancia 1 hora y media. Los tratamientos te llevan entre 40 y 50 minutos y el resto del tiempo es para limpiar todo, teniendo en cuenta que solo tengo un lugar de trabajo. Está bien, tengo solo una camilla, es muy pequeño, no es que tenés 3 boxes y entran 3 clientas a la vez, no. Y trato de que no haya espera, que no haya nada. Si no, charlamos con la clienta, le digo, espérame en el auto, no subas todavía, prefiero eso para que no se crucen. Además también desinfecto el ascensor, el portero, todo. ¿Sí? A ver, un proceso de inspección bastante interesante. Bien, no te escuché. No, digo, un proceso de desinfección importante el que se realiza. Sí. Vos sabés que una clienta me dijo, vos sabés que mi amiga dice, que es médica, ¿no? Dice que es preferible que todo lo que a vos te parezca exagerado lo hagas porque va a estar bien. Entonces, nada, hacemos una limpieza de todo, ¿sí? Cuando llego, limpio. Entre clienta y clienta también realizo una limpieza y antes de irme, también. Claro. Ileana, ¿y cómo sigues tú durante estos 80 días en el estudio para poder afrontar los gastos? ¿Cómo se pudo ir manejando esto? ¿Se pudieron vender a lo mejor productos vía delivery? ¿O cómo hicieron para poder mantener también el lugar, ¿no? Porque todo tiene su costo. Y se complica. Al principio creo que a todos nos costó reaccionar. Porque bueno, nada, empezamos con, ay, ¿qué hacemos? El alquiler hay que pagarlo. Y bueno, en lo particular te digo que había un resto que quedó guardado, entonces con eso afrontamos el alquiler, no más que eso, tratando de no abusar con los tiempos, también con las situaciones que la inmobiliaria, si no pagás, también la perjudicás. La luz, si no la pagás, después se acumula. La verdad que cumplimos con todo y creo que tardamos en... Mira, el primer vivo salimos el 30 de marzo y tardamos un poco en reaccionar y empezar con el envío. ¿Está bien? Además que también esto del transporte de Buenos Aires a San Juan estaba cortado con los productos. Había falta de algunos productos y nosotros tampoco podíamos comprar la distribuidora porque no había. Entonces, aconsejándole a nuestras clientas, cuiden los productos, no sabemos cuándo van a llegar. Y sí, empezamos con delivery. Y nada, creo que también el estrés en nuestras clientas, la piel reaccionó en muchas y tuvimos que salir a dar respuesta con productos, pero bueno, pudimos hacerlo. Bien. ¿Cuáles son las expectativas de aquí en más? Sí. Porque ahora, bueno, tenemos turnos acotados, tenemos pocos clientes, pero ¿cómo es las expectativas que ustedes tienen en un tiempo más? Las habilitaciones en San Juan, gracias a este control que hay, ¿se van a ir habilitando un poco más? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mirá, nosotros prácticamente creo que lo que es en estética, hablemos de salones de belleza, de peinado, ¿no? Peluquería, ya lo dije, belleza de manos, de pies, nos faltaban nosotras, que el tema de la depilación creo que también están habilitadas. Estamos bien, lo único que yo lo veo todavía un poco verde, un poco difícil, es el tema del maquillaje, sinceramente, María. Hay mucho trabajo por delante. Y mucho también por capacitarse, ¿no? Habría que hacer un protocolo como bastante difícil de cumplir, pero bueno, sería cuestión de proponerlo. Hay muchas maquilladoras, pero tampoco hay eventos sociales. Claro. ¿Sí? Sí. Si no tenés casamientos, cumpleaños de 15, que son las personas, las clientas en las que vos maquillás, y están las que ejercen docencia, que no estamos dando clases.
Por eso creo que la forma de hacerlo por vivo o por estas plataformas, por Zoom, está bueno implementarlo y tal vez las maquilladoras deberían animarse un poco a esto de romper el hielo en la cámara y demás, pero dar clase presencial todavía no creo. Bien. Ileana, recién justamente contaba la dificultad que podrían haber tenido a la hora de pagar alquileres, luz, servicios y demás. Sí. ¿Tuvieron la posibilidad de ingresar en algún proyecto del gobierno, ayuda, una financiación para poder hacer frente a todos los sueldos con respecto a los empleados o demás pagarse de servicios? Sí, en mi caso sí, porque soy monotributista. Bien. ¿Está bien? Entonces, en mi caso sí pude, pero bueno, nada, creo que algo es algo. Los alquileres depende de dónde alquiles, depende del tamaño de la estética y demás y lo que tengas que cubrir. Pero bueno, sé que hay muchas colegas que supongo que se les complica porque si trabajaban en negro no pudieron acceder a esta ayuda, por llamarlo de alguna manera. Y en mi caso sí pude porque soy monotributista. Bien, esto supongo que a las que no... Sí, se les complicaba. Sí, María, disculpame. No, digo que esto lo supone también poder poder unirse y generar también un vínculo entre todas aquellas personas que forman parte de la estética a nivel provincia y de alguna forma sumar aportes, ¿no? Sí, total. Yo creo mucho en eso. Creo que estaría buenísimo que se ponga de moda ayudarnos entre colegas, que estaría re bueno. Y nada, yo tengo muchas colegas que están en mis vivos y, bueno, tratás de, en mi caso, ¿no? Desde mi lugar, trato esto de contagiarlas, de que no se queden, arranquen, arrancá vendiendo, me pasaba con muchas, bueno, no importa, arrancá vendiendo productos por delivery y ahora fíjate si podés hacer clases con un valor diferente al presencial, obvio, y hacer con estas plataformas que tenemos hoy a mano y... igual el tema del distanciamiento social te complica un montón de cosas, no podemos reunirnos y decir, nos pongamos de acuerdo, sí, ¿sí? Y ahora que empezamos a trabajar, todas queremos recuperarnos un poco también. Bien. Sí, muy bien. Bueno, la verdad que, como lo decíamos anteriormente, no caer en el desánimo y levantarse ante esta situación de cuarentena es el factor fundamental para poder seguir hacer los emprendimientos. Sí. Sí, José, totalmente. Y creo que es contagioso esto de que se puede. Después del primer vivo o el primer contacto rompes el hielo y después, qué sé yo, ponete frente al espejo, practicá una clase. No nos desanimemos porque hay que bajar la cabeza y seguir adelante. No tuvimos una situación como esta, entonces nadie tiene la receta mágica, es no aflojar y darle para adelante. Bien, bueno, y importante tener en cuenta, José, que las estéticas no es solamente el lugar para pasar un rato, ¿no? Y que es una tarea que la cumplo a la par de otro trabajo, para muchas personas es el pan de cada día. Claro, obviamente, sí. Ah, totalmente, sí. Hay mucha gente que vive de la estética. En San Juan hay una cantidad tremenda de estéticas pequeñas, no tan pequeñas, y la verdad que el desánimo que se palpaba 2 semanas antes era increíble, la desesperación lo sentías. He participado en grupos de cosmetólogas y la verdad que es complicado, pero bueno, ya está, ya pasó y a seguir adelante. Bien, Ileana, bueno, bien. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, y por contarnos de tu experiencia y cómo van a seguir trabajando. Claro. Sí. Sí, vamos a seguir trabajando. Es época de peeling, así que lo genial es renovar todo el daño que le hicimos a nuestra piel y acompañarnos. Bien. Bueno, le agradecemos a Ileana. Buenas noches. Gracias por compartir justamente la información con Canal 35. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.